Hola amigos de YouTube y de Facebook, que transita como les guau. Es otro videito que les estuvieron pidiendo mucho. Esta canción es muy famosa de los Tucanes de Tijuana, se llama El Tucanazo, Shaluchita. Ok, esta canción originalmente está en el tono de Mi, en un acordeón de Mi. Se toca bien fácil, serían las mismas pisadas que serían de Sol, en un acordeón de Sol, pero nosotros no podemos. Hay gente que sí toca la escala de Mi, una acordeón de Sol, pero pues, ¿para qué nos vamos a matar ahí tratando de sacar el tono a Mi? Que está bien difícil cuando la podemos bajar nomás un tonito y la tocamos en el tono de Re. ¿Ok? Entonces, el Tucanazo, acordeón de Sol, tono de Re, el tono original es el tono de Mi. Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón, les recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de Sol, también para el acordeón de Fa, para bajo quinto y bajo sexto. Si les interesa, mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono, yo me comunico con ustedes. Esta falsamente solo para los Estados Unidos, compás. Vámonos, esta canción está bien facilita porque está repitiendo lo mismo todo el tiempo. Solamente lleva tres adornitos, ¿eh? Empezamos a escucharla, ahorita la explicamos. Ahí está, acordeón de Sol, tono de Re. A bailar, pero el Tucanazo. Ahí está. Ahí está, entonces empezamos, vamos a explicarla. Va más o menos así. Ahí está, empezamos aquí. Ok. Todo eso lo hace con pura escala sencilla. Ok. Última vez. Ah, pero despacito. Luego. Ahora, niños. Ok. Todo es para afuera. Ok. Entonces la primera parte fue así. Y luego. Última vez. Y luego. Después de la escuela. A bailar. Después haces esto. Una vez más. Otra vez. Otra vez. Ok, última vez. Desde aquí. Solamente la última pisadita la hacemos en tercera. Ok. Y es, ahí se la va a llevar toda la canción. Entonces, una vez más, despacito para que la haga más o menos como se debe hacer completa. Ok. Igual. Y ahí se la lleva con ese ritmo. Pero el Tucanazo. Ah, facilita. Saludotes. Oh, y lo hace dos veces. Se mueve. Todo lo que vimos lo hace dos veces. ¿Ok? Así de fácil, pero vamos a ver. Sí. Eso, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ahí está. Todo eso lo vimos. Y todo se repite todo igual. Igualito se repite todo. Y ya nomás hace. Ahí está. Igualito se repite, ok. Dos veces. Este. Ese.
Ese sonido lo hace así desde acá, en el acorde de re. Supongo que ahorita para estas alturas ya se saben todos los acordes de re, ¿verdad? Por ejemplo, este acordeón de sol, este es un re. Este es un re. Este es un re. Este es otro re. También puede ser así. O así. Anyways, ese donito lo hace así. ¿Ok? Ok, lo va a estar haciendo varias veces, así que vamos a explicarlo bien. Última vez. Lo va a estar usando muchas veces, continuamos. Ya casi no vamos a parar, porque los mismos tonos se están repitiendo. Saludcita. Ya son los mismos adornos, igualito todo. A ver ese. O a ese lo hace así. Así de fácil. Una vez más. Y ese es el único adorno que lleva. Les dije que llevaba tres, este es el tercero. Super facilito, ¿a poco no? Okay, continuamos. Segunda. Ahí estuvo el adornito igual, es otra vez. Ya lo habíamos visto. Continuamos. Segunda, primera. Ya lo habíamos visto. Continuamos. Y ahí es el puro acorde. Pueden hacerlo así. Vamos moviendo este dedo para acá. Continuamos. Con el tucán, segunda, la. Primera, re. Segunda, la. Primera, re. Ahí está. Se repite lo mismo que ya habíamos visto. Todo se repite igualito. Ya lo habíamos visto, ¿ok? Continuamos. Ya lo habíamos visto. Continuamos. Aquí va. Ya lo habíamos visto así. Ya lo habíamos visto. Continuamos. Ahí está. Ya lo habíamos visto. El acorde. De primera. Segunda, que re, la. Primera, re. Segunda, es la. Y otra primera. Ahí se repite la introducción, que fue lo mismo que la melodía central, va a ser la terminación. Ahí quedó. Ahí termina con el puro acorde.
¿ok? Después de hacer todo lo que vimos en la introducción, ya nomás terminamos. Ahí quedó la canción, el tucanazo, acordeón de sol, tono de re. Ahí dejen sus comentarios, háganle like al video y hasta la próxima, compas. Bye.